Con el rostro cubierto, un grupo de locatarias de mercados de esta ciudad denunció que en los últimos días han sido víctimas de intentos de extorsión por sujetos que se identifican como parte del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En rueda de prensa, las mujeres detallaron que en mercados como la Acococa, Morelos y La Cuchilla, así como en la zona de venta de autopartes de la calle 46 Poniente, a todos los comerciantes les están pidiendo de 500 a 1000 pesos por derecho de piso y seguridad. Sin dar a conocer su identidad, pidieron a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco que refuerce la seguridad en esos centros comerciales para evitar ser víctimas de atentados. Asimismo, aseguraron que quienes las tienen amenazadas se identificaron como gente del CJNG, apodados el Chupón, el Brillo, el Moy, el Palafox y el Perro. Las vendedoras dijeron que esto ha generado una psicosis entre comerciantes y compradores, pues ya han sido balaceados algunos mercados. Todos los días somos extorsionadas económicamente, ya hemos presentado denuncias, pero es fecha que no hacen nada las autoridades para poner un alto, se quejaron las locatarias, luego de destacar que podría haber contubernio de las autoridades policíacas con esos grupos delincuenciales. Y advirtieron que, como ha ocurrido en otras entidades como Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, en Puebla los grupos delictivos buscan ampliar su control del territorio hacia el cobro de derecho de piso a todo tipo de negocios informales. Ante tal escenario, los oferentes de mercado sugirieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que envíe a la Guardia Nacional para que evite que este tipo de prácticas se asienten en la entidad. La Unión, uno de los mercados de Puebla, es considerado uno de los centros de operación de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado, en especial en cuanto a narcomenudeo, piratería y trata de personas. En meses pasados, policías estatales denunciaron que en una bodega de ese mercado se organizaron los grupos armados que reventaron casillas en las votaciones del 1 de julio para inhibir la participación ciudadana que en esas zonas favorecía a Morena. Luego de las elecciones, la violencia se ha agravado aún más en la entidad y ha llegado hasta los mercados, donde se han registrado balaceras y asesinatos. Los comerciantes dijeron que aún con el temor que les genera ser objeto de represalias, si no hay respuesta, en los próximos días realizarán una marcha por las calles de esta capital para exigir que haya paz y se ponga un alto a esta situación antes de que sea imparable. Más información en el blog del narco.com.